Hola y sean muy bienvenidos a Bellas Tierras Quintanarroenses. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Cancún y vamos a ir a unos terrenos que tenemos para ustedes. Tenemos disponibles 1300 hectáreas y es una buenísima oportunidad de compra porque los precios están muy bajos, pero ¿saben qué? Ahorita les platico más en el camino. ¡Vámonos! Ahora, platiquemos un poquito sobre estos terrenos que tenemos a la venta que ustedes pueden comprar con mensualidades desde 1,650 pesos más o menos. ¿Qué serán eso? Unos $85 cada mes y pueden adquirir este terreno que está en Cancún. Para empezar, está solamente unos 30 minutos desde el aeropuerto. Imagínense, ustedes vienen a Cancún, llegan al aeropuerto y se suben a un cochecito y en 25 minutos ya están en su casa. También algo que me gusta mucho de la ubicación es que está tan solo 35 minutos de la zona hotelera, donde están todos los hoteles lujosos, muchísimos turistas. De hecho, ustedes saben que cada año Cancún recibe millones y millones de turistas extranjeros, nacionales, de todo. Es un destino muy, muy padre en donde podemos ir a los parques como Xel-Há, Xcaret, Xochimilco. También podemos apreciar la gran cantidad de cenotes naturales que tenemos aquí en Cancún. Y ya saben, si quieren ir a la fiesta o algo así, también el terreno está tan solo 90 minutos de Playa del Carmen y Tulum. Y a mí en lo personal lo que más me gusta de estos terrenos es que la playa nos queda a 35 minutos y es una playa obviamente de agua turquesa cristalina del Caribe y está padrísimo que podamos manejar nada más casi media horita y ya estamos en la playa para disfrutar. A mí se me ocurre que estos terrenos podríamos comprarlos para construir nuestras propias casas o también para construir una propiedad que podamos rentar a través de aplicaciones como Airbnb, en donde bueno, aquí hay extranjeros, me incluyo a mí, hay muchísimos extranjeros que vienen a Cancún a vacacionar y a veces los presupuestos no están tan aptos para hoteles de 10 mil pesos la noche. Entonces aquí podríamos tener ese tipo de renta vacacional y les iría muy muy bien, especialmente por la ubicación. Por cierto, estos terrenos los traemos con Ciudad Maderas, que es una empresa que tiene más de 37 años de experiencia. Son de crédito directo con 0% de enganche. Eso significa que no tenemos que dar nada de adelantado y ya podemos empezar a pagar por nuestros terrenos. Y también por ser crédito directo, no hay revisión de buró de crédito para nosotros, pues también lo podemos comprar porque básicamente es un trato directo con los desarrolladores que son Ciudad Maderas. Y también por los primeros 36 meses que vamos pagando por nuestro terreno, no hay nada de interés. De hecho, lo que estamos viendo aquí es uno de los proyectos más esperados por todos, porque vamos a encontrar exclusividad, mucho contacto con la naturaleza y la mejor calidad de vida. Son 1,300 hectáreas en total y más del 10% van a ser áreas verdes. Vamos a tener 132 hectáreas de áreas verdes en total. Y nos encontramos enfrente de los terrenos que están a la venta. Son 1,300 hectáreas para allá. Ahorita tenemos solamente 2 carriles, pero estos se van a ampliar a 4 carriles. Estamos rodeados de muchísimos lugares turísticos y hay muchísimo flujo de turistas que pueden rentar nuestras casas aquí como casas vacacionales. Aquí podemos invertir en preventa en lotes de 112 metros cuadrados y lo más importante, el precio. Ese lote empieza desde 403 mil pesos mexicanos, que son unos 20 mil dólares, y las mensualidades son desde 1,386 pesos mexicanos. Son unos 65, 70 dólares mensuales que pueden invertir para que se hagan de su patrimonio. Y siendo extranjeros también podemos invertir. Yo siendo extranjero pude invertir en mis terrenos de Ciudad Maderas en diferentes estados de la República. Y algo que en lo personal me encantó, que no lo había visto en otros lados, es que Ciudad Maderas, por cada metro cuadrado que nosotros compramos, ellos invierten en otro metro cuadrado que después se dona para que nunca ese terreno sea tocado y nunca construyan encima de ese terreno. Eso está muy padre porque nosotros estamos también aportando a la conservación de la naturaleza. Yo siento que eso está muy cool y es algo que, por ejemplo, no sé si en el departamento, en la casa que yo vivo, hayan hecho eso. La verdad, a mí se me hace algo muy padre que está haciendo Ciudad Maderas para la conservación de las áreas naturales. Y cuando hablamos de Cancún, muchas personas solamente piensan en playas y fiestas, pero de verdad que tiene muchísima variedad de restaurantes. Por ejemplo, este que tiene mariscos muy, muy frescos. Cuando vivamos en Cancún, nunca nos vamos a aburrir de la gran variedad de restaurantes que hay por acá. En esta ocasión de mariscos frescos, provechito. Y
Y estando acá en Cancún, no podíamos desaprovechar y no salir en una embarcación. Entonces aquí estamos en Puerto Cancún. De hecho, podemos apreciar que en esta ciudad tenemos muchísimo que hacer, porque tenemos una plaza con muchos restaurantes, muchas tiendas, pero más que nada tenemos una marina aquí mismo. Entonces, si se nos antoja salir en una embarcación en cualquier día de la semana, podemos hacerlo desde esta marina o cualquier otra. Vamos a salir unas 5 horitas para que podamos aprovechar y ver el atardecer y, bueno, disfrutar un poco del mar del Caribe. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿por qué comprar en Cancún y no en otro lado? ¿Debería de comprar en Cancún? Y déjenme decirles que hay muchas razones por qué deberían de invertir en Ciudad Maderas Cancún. Primero, es una empresa que tiene 37 años de experiencia, que ha desarrollado en muchísimos estados en México, que han entregado terrenos, entonces sabemos que es de confianza y tienen una buena historial. Ellos tienen más de 60 mil clientes satisfechos hasta la fecha. Número 2, Ciudad Maderas, cuando compramos en preventa, como lo estamos ofreciendo ahorita, en promedio los clientes tienen 90% de plusvalía en sus terrenos. El día de hoy el terreno más económico cuesta 403 mil pesos. Eso, si hacemos las matemáticas, en 3 años cuando nos entreguen el terreno, este dinero podría convertirse en esto. Y nada más son mensualidades que empiezan desde 1,360 y tantos pesos. Cada mes podemos invertir un poquito en nuestro futuro, en el futuro de nuestras familias, para dejarles algo después. Yo creo que eso es algo muy bonito, y también Ciudad Maderas hace ese proceso muy fácil, porque no tenemos enganche. O sea, son terrenos que podemos conseguir con 0% de enganche. No hay revisión de buró de crédito. No tenemos que tramitar un préstamo del banco, sino que es un trato directo con la desarrolladora. Y por los primeros 36 meses,